En el marco del plan de movilidad, el municipio lanzó una serie de medidas para descomprimir el tránsito en el centro de la ciudad. Luego de la aplicación de los carriles exclusivos, comenzó el debate por las cocheras subterráneas. El crecimiento del parque automotor y el boom inmobiliario de Rosario tienen su contracara en la gran cantidad de vehículos que circulan por la ciudad. Esta situación puso en debate la posibilidad de edificar playas de estacionamiento bajo tierra. Boom inmobiliario de por medio, era evidente que en algún momento, si los autos se incrementaban por el desarrollo económico de una manera similar, los rosarinos iban a tener problemas dónde dejar el auto. Surge por el incremento del parque automotor, producto de las condiciones, digamos, de mejora económica, de desarrollo que se viene dando en los últimos años. Pero por otro lado, también se da por una falta de planificación adecuada, porque lo cierto es que en Rosario se construyó masivamente sin la obligatoriedad de hacer cocheras. Yo creo en que no se puede construir ningún tipo de edificio si no trae incorporado cocheras, por más chico que sea el edificio o por más chicos que sean los departamentos del edificio. Hoy, un adquirente de un departamento, de un dormitorio de 35 o 40 metros cuadrados viene con auto. Según datos del municipio, al área central de la ciudad, comprendida entre Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini y El Río, ingresan por día más de 270.000 vehículos. El problema de las cocheras subterráneas en realidad es parte de la gran problemática que significa la movilidad en la ciudad de Rosario y que tiene muchos años sin construirse, sin hacerse, sin tomarse decisiones concretas en materia de algo que es verdad. Hay 273.000 autos por día que ingresan al microcentro de Rosario y hay una cantidad de dificultades que todos los vecinos padecemos. Con los carriles exclusivos ya en funcionamiento, el Estado local propuso avanzar en la construcción de estacionamientos subterráneos. Afirman que el plan de movilidad redujo el número de lugares para dejar los coches en el microcentro. Las cuatro calles que se implementaron de carriles exclusivos ya anularon 400 cocheras. La totalidad del sistema de carriles exclusivos previsto provocaría un retiro de 2.500 cocheras de la ciudad, espacios, ¿no? A eso se suma la cantidad de cocheras que hoy existen en el microcentro, que son extremadamente chicas y que nosotros entendemos que complican mucho más el transporte que la posibilidad de playas de mayor dimensión con una concentración importante de vehículos. Pero que en el plan de movilidad estaba planificado distintas playas de transferencia que son disuasivas de los ingresos del automóvil al centro, al área central de la ciudad. Y de las 19 playas subterráneas, playas de transferencia que estaban planificadas, no se ha hecho ninguna. La discusión se instaló con fuerza en la ciudad, aunque el proyecto cosechó rápidamente aireadas críticas, sobre todo el de la Plaza San Martín. La localización de la Plaza San Martín es excesivamente central para producir ese efecto disuasorio. Es como que ya estamos adentro, digamos. La Plaza San Martín es una plaza emblemática, histórica, donde hay expresiones sociales, manifestaciones, y en donde además no podemos transformar una plaza en una maceta y ni podemos asumir el riesgo que significa que Plaza San Martín, que tiene ejemplares añosos y muy importantes, puedan ser de alguna manera puestos en riesgo ambiental. Lo vemos absolutamente contradictorio con el plan de movilidad de la ciudad. Es decir, es el Estado el que estaría incentivando el ingreso del automóvil al microcentro. El tema central es este instrumento de disuasión del acceso del automotor particular al área central. Y eso es bueno, en principio. En realidad hay que verlo también a eso en un marco aún más amplio, que es el de la necesidad imperiosa de reducir ese acceso automotor a las áreas centrales. Porque no hay lugares, es así de sencillo, digamos. Edificios de cocheras, ampliación de las playas existentes y una mejora en el transporte público son algunas de las alternativas escuchadas frente al rechazo de construir una cochera debajo de la Plaza San Martín. Mientras tanto, una medida cautelar le puso freno a esta iniciativa.
Mientras el debate por la cochera en Plaza San Martín gana la tapa en los diarios, ediles y especialistas lanzaron alternativas para descomprimir la circulación en el microcentro. Yo creo que lo que hay que abordar es el tema de la movilidad en general de la ciudad. Con lo cual, hablar de cochera también implica hablar de un transporte público que esté a la altura de las circunstancias y que, y que no tenga todo lo que hoy tiene el transporte público en la ciudad de Rosario, que es que no llega a horario, que digamos, no se respeta la frecuencia, que no ingresan a los barrios. Es decir, bueno, hay varias cuestiones que me parece que hay que plantear en cuanto al transporte público. Por lo tanto, lo que tenemos que pretender es que haya alternativas. Por eso estoy planteando un programa alternativo de estacionamiento en las inmediaciones del Parque Irigoyen, en inmediaciones del Parque Independencia en la rural, en inmediaciones del Parque Escalabrini Ortiz, donde el municipio pueda darle seguridad de 7 a 20 a la persona que deja su auto y un servicio diferencial complementario de transporte que te lleve al microcentro por una cifra mucho menor al que pagás por tener tu auto estacionado en el microcentro. Presentamos un corrimiento, digamos, del lugar a donde se proyecta hacer en la cochera subterránea hacia las escalinatas del Parque España, a los pies de la escalinata del Parque España, desde donde está la Misión del Marinero, la Avenida Humberto Illia, hasta el Paseo Néstor Kirchner, que no necesariamente tienen que ser soterradas. Yo sugerí esa franja de terreno que hay paralela, tangente a Avenida Pellegrini, a la altura del cementerio. Porque me parece que es un lugar para considerar el eje del oeste, del acceso desde el oeste, es muy importante, es un aportador de tránsito importante, viniendo desde la autopista, de la expansión suburbana del oeste. Y entonces ahí me parece que sin dar muchas vueltas y sin entrar demasiado al área central, ya a la altura de Ovidio Lagos como máximo, incluso un poquito antes, podría haber una zona para dejar los vehículos particulares, ¿no? El mensaje del Ejecutivo apunta a realizar cocheras en Plaza del Foro, Plaza San Martín y en el Distrito Centro. En total planean sumar espacios para que estacionen 1.700 vehículos. Plaza San Martín, dijeron todos los urbanistas sabidos y por haber, que no es conveniente, por lo tanto no me sumo a aprobar este negocio inmobiliario. Ya no va a ser una cochera subterránea, sino va a ser una cochera con shopping. ¿Sí? El proyecto que ingresa hace un año y medio, dos, se planteaba la viabilidad sobre 15 espacios, algunos espacios propios, municipales, como es el caso de la Plaza San Martín, el Distrito Centro, la Plaza del Foro, pero también existe y se planteaban algunas alternativas privadas que eventualmente podrían consensuarse con interés de algunos propietarios. Lo que se planteó en ese momento, la necesidad y la importancia de ir viendo progresivamente, de a una o paquetes de posibilidades, y por eso fue que se enviaron los tres primeros pliegos de licitación con los tres primeros estudios de factibilidad. El proyecto viene, o las tres o nada, viene como un paquete, viene como una unidad cerrada. Entonces yo lo que tengo que pensar no pensando mal, yo ya estoy seguro que es así, porque el compromiso con un inversor, que probablemente sea Inge Concert, estoy casi seguro, le dijo: mira, fracasó la iniciativa privada que te presenté por San Martín. No tengo drama de licitarte las tres, pero dame las tres porque el gran negocio es la de San Martín. Entonces ya eso atenta contra la transparencia, ya eso es un curro. Sin embargo, semanas atrás, un grupo de vecinos del centro presentó ante la justicia una demanda contra la municipalidad en contra de esta iniciativa. La demanda incluye las tres locaciones, porque consideramos que han sido elegidas por el Departamento Ejecutivo en el anteproyecto sin haber antes pasado por unos recaudos legales, que son el haber efectuado un estudio de impacto ambiental y el haber realizado una audiencia pública, y el haber incluido en los pliegos licitatorios que tendrían que ser aprobados, además de los seguros tradicionales, el seguro ambiental obligatorio. El trámite fue aceptado, por lo que entró en vigencia una medida cautelar que dejó a este proyecto en suspenso. No estamos en contra de la idea de la construcción de playas subterráneas para solucionar
el problema del tránsito en Rosario. Esta es una forma que ha sido probada en distintas partes del mundo y es sustentable, digamos, siempre y cuando se hagan las inversiones necesarias para que todo sea hecho con una técnica correcta, etcétera, etcétera. A lo que nos oponemos con absoluta firmeza y haremos todo lo posible para que esto no suceda es que en la Plaza San Martín o bajo de ella se construya una playa de estacionamiento.